Buenas tardes. Con la venia del presidente de la mesa directiva, diputado Enrique Jacob Rocha, miembros de esta Cámara de Diputados, los saludo. Y saludo con mucho gusto a todos los presentes, a los medios de comunicación que cubren las tareas de este Poder Legislativo, a todas aquellas personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Hoy traemos este punto de acuerdo para ayudar en la prevención de la seguridad de las personas que circulan en el Estado de México y sus distintas vialidades. Hace una semana se abrió otro socavón en nuestro estado, el cual dañó la carretera local en Villa Guerrero, cuestión que no solo vulneró el derecho a la movilidad de las y los mexiquenses, sino que también atentó contra el acceso al agua para los habitantes de los municipios de Ixtapan de la Sal y Tonatico. Hace unos días estuvieron aquí, en esta tribuna, los secretarios de gobierno para dar respuesta a cuestionamientos que hicimos con relación al quinto informe de gobierno. Y dentro de los argumentos que se nos dieron, se mencionó que el Estado ha avanzado en el tema de la protección civil, de la atención a siniestros climatológicos, de la infraestructura, sobre todo en la cuestión de movilidad. Pero, de nuevo, la realidad. Ya que, derivado de los recientes sismos y la temporada de lluvias, la carretera Totolmalhá-Coatepec-Harinas sufrió daños importantes. Es cierto que en su mayoría fueron factores ajenos a las decisiones humanas lo que dieron nacimiento a este hecho, pero es necesario saber si se tomaron todas las medidas necesarias para evitar en mayor medida este tipo de situaciones. Actualmente, el mundo está sufriendo los estragos del cambio climático, mismos que nosotros como humanidad hemos generado. Si observamos los datos climatológicos, hoy existe un aumento en la intensidad de ciclones tropicales. Estos fenómenos ocasionan lluvias torrenciales que a su vez provocan inundaciones y deslaves. Y como lo hemos visto en los últimos años, de forma muy marcada. Como ya lo vivimos, estos eventos extremos afectan a los sistemas humanos y a los ecosistemas, generando así una mayor vulnerabilidad para todos. Lo anterior tiene gran relevancia porque nuestro Estado de México cuenta con un territorio sumamente particular, ya que en su orografía está dominada por valles y montañas, así como una amplia variedad de climas que incluyen el tropical, lluvioso, templado, frío y seco. Todo esto en una extensión que representa el 1.1% de la superficie del país. En suma, se requiere poner mucha atención y cuidado a las vías de comunicación, sobre todo en un estado que cuenta con 16.9 millones de habitantes y que es la segunda economía más grande del país. La movilidad y la conectividad juegan un papel muy importante en ese sentido, ya que la red carretera estatal permite que la economía local y nacional florezcan. Por ello es importante que las autoridades estatales trabajen en forma permanente y coordinada en la conservación de los caminos locales, como establece nuestra normatividad. Es aquí donde la protección civil, la inteligencia meteorológica y el mantenimiento de los caminos deben de trabajar en conjunto. Si los tres elementos se hubieran ejecutado con una mayor precisión, tal vez la naturaleza del presente punto de acuerdo sería otra. Pero la realidad es que sí, creó un nuevo socavón y sí afectó a la sociedad mexiquense.
Además, esta no ha sido la única situación donde a causa de las intensas lluvias y los movimientos telúricos han producido desgracias en nuestra entidad. Basta con mirar lo que ha sucedido con relación a este tipo de hechos y que a continuación mencionamos unos ejemplos. Deslave en la carretera Toluca-Ciudad Altamirano el 11 de octubre de este año. Deslave que provocó la creciente de un río del municipio de Tlatlaya el 19 de septiembre. Intensas lluvias generaron deslave rocoso en la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec de Morelos, el 7 de septiembre. Vecinos de la colonia El Colibrí piden ayuda tras deslave en Valle de Bravo el 20 de junio. Todos estos son acontecimientos que se suscitaron en este año, pero si quisiéramos ser más explícitos, basta con traer a colación lo ocurrido en el Cerro del Chiquihuite, donde por desgracia se perdieron vidas humanas y el patrimonio de muchas familias. Claro que no se puede omitir que este año la temporada de huracanes y ciclones ha traído grandes repercusiones para todo el territorio mexicano y en consecuencia para nuestro estado. Y si a eso le sumamos los sismos recientes, encontraremos las condiciones para el desarrollo de deslaves, aludes, socavones y otro tipo de siniestros, como ya lo hemos mencionado. Por eso es de que nos interesa cómo va en cada naranja, es saber si se activaron los protocolos que establece el Código Administrativo del Estado de México en materia de protección civil, en las vísperas de los temblores y los diversos fenómenos meteorológicos que han azotado a todo el país y en consecuencia a nuestra entidad. En suma, es fundamental fomentar la prevención de este tipo de desastres, por lo que es vital la importancia que las autoridades como la Junta de Caminos del Estado de México, la Comisión del Agua del Estado de México y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo realicen recorridos en conjunto para detectar posibles puntos de riesgo en las vías de comunicación en nuestro estado, derivado de los sismos y las lluvias del presente año. Así también se solicita a la Junta de Caminos del Estado de México a que remita un informe sobre el estado que guarda la infraestructura carretera de competencia estatal. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cepeda. En acatamiento de la